¿Y con quién te piensas casar, si se puede saber? Con el hombre ideal. ¿Es decir? Un hombre con unas espaldas así, puro músculo. Anoche soñé con él. Yo también tengo músculos. ¿No se ven? ¿Quiere que te lo muestre? Encantada. Míralo. Parece que a usted le preocupa mucho mi mujer. Ese problema no soy yo, pues sí, el otro gallo. ¿Y qué tiene? Que anda buscando la calle de la Concepción. Oigan, ¿ustedes son de esta telenovela? No sé, ¿por qué? Ah, no, debe ser un alcance de nombres. Es que me pareció oír que estaban hablando de la Concepción. ¿Y qué si fuera? Es que yo ando buscando a alguien que me dé una recomendación para esa telenovela. ¿La Concepción es una teleserie? Claro, la conoce. Van súper adelantados. Parece que una con velos. ¿Velo? Claro, como los canutos, ¿ya? Igual. ¿No dejan tomar y todo? Ay, a mí me gustaría tanto trabajar en esa telenovela. Por ejemplo, yo siempre que voy por ahí me preguntan si trabajo en tal telenovela. Yo siempre respondo contra. Porque no estoy en contra del Cuarto Poder. ¡Qué cómico! Se nota que lo está tomando whisky. Ah, no, y esa corbata no es corbata. Ese florero no es florero. Ahí las plantas. Esas plantas no son plantas. Dios mío, es terrible. Los hombres, todos los hombres. Pero cálmate, ¿qué te pasa? Están todos muertos. ¿Han visto ustedes esta telenovela? Se llama Víctimas del Amor. Es de amor y sexo. Y hasta ahora están todos los niños despiertos. Es que en este país están tan modernos. Hay que ser muy ido como para haber querido irse donde no había por qué irse. Allá ya lo habían dicho. No había que haberse ido. No. Yo no iba a lo que había que haber hecho, sino que había que hacerlo cuando había que haberlo hecho. Si no, no se hace de frentón. No diga que mi hija baila aquí. ¿Usted quiere que todavía no se ha dado cuenta? Deja bailar, baila poco. Oye, Ontario, ¿te acuerdas que te dije que me parecía una perfecta estupidez utilizar los efectivos de la Interpol y del FBI para popularizar el inglés en las zonas sensibles? ¿Por qué dices eso? Porque en este preciso momento estamos hablando en inglés. Tú estás completamente loco, García Mármol. La hicimos, Frank, la hicimos. Brindo por el cielo azulino, por las nubes desgreñadas, por el erizo, por la sal. Brindo por el monte Aconcagua, por el ojo del salado, por el Yuyayaco, por el Icancabur, por tanta cosa, por la guatita, por los gorriones, brindo por mi padre también. Pero por sobre todo, brindo por mi chanta.